Buenas tardes. Buenas tardes, Ariela. Buenas tardes, Alex Fabricio Cáceres. Buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora. Volvemos a los mercados con Zuly Yadira Cali. Zuly Yadira, buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto Alonso Rojas. Buenas tardes a toda la gente preciosa que nos mira a esta hora, pero sobre todo a la gente del progreso. Estamos en la perra de Lulua. Yo le comentaba a usted, si hay gente que está orgullosa de su ciudad, es la gente progreseña. Así es. Estamos en el mercado nuevo municipal, donde comenzamos un recorrido completo, Neto. Huele a tamal, Neto. Así es, huele a tamal, huele a tamal. Que por cierto, Zuly Yadira, es el, por primera vez venimos a este mercado. Hay que decirlo, que el progreso y oro, ya hemos estado acá, pero en otro mercado. Tiene tres mercados. Tres mercados. Así es. Y este, dentro del recorrido, este se nos había quedado. Y es un amplio y ostentoso mercado donde vamos a hacer un recorrido que el tiempo que nos dé Alex Cáceres y Ariela va a ser cortito para visitar todo el mercado, Zuly. Así es. Y es que ya comimos pollo con tajadas, compañeros. Así que por eso miran a Neto, miren, con este. Neto, una vueltecita, Neto, para empezar bien. Una vuelta, Neto. Estamos en vivo, relajados. Hoy es viernes. ¿Cómo va la vuelta? Lo voy a acompañar yo. Vale, mire, pues. Mire, despacito, ¿eh? Ah, así es. Despacito, sí. ¿O cómo la quiere dar? ¿Cómo quiere dar la vuelta? Mire qué personalidad, ¿ves? Mire qué personalidad, ¿ves? ¿Ahí? Vuelta completa. ¿Así es? Sí, ahora para la cámara. Ah, es a la cámara. Yo no sabía. Ah, es a la cámara, ok. Ahí está. Esta es la personalidad. Ya estamos, Zuly, en un 95% nosotros ya. Gracias a Dios ya estamos bien. Ya está bien. Y aquí andamos. Lo miro. Excelente, Neto. Sí, aquí andamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo. Vamos a visitar aquí a los mercados. Neto, mira este movimiento, Neto. Es que lo que yo le digo, aquí la gente, hoy es viernes, la gente desde ya quiere comer pollo. Y mire lo que tiene el televisor enfrente. Mire, bonita. Ahí, ¿quiénes están ahí? HC. Estos dos personajes, papá. Pinta. Buenas, caballero, ¿cómo está? ¿Qué tal está? ¿Comprando o vendiendo? No, comprando. Comprando, pues es la primera persona que entrevistamos. ¿Cómo se siente andar en el mercado? ¿Hay buenos precios aquí todavía? Sí, claro que sí. Aquí le llevo a la vieja yo ya. Porque... ¿A la vieja le llevo? Sí, si no le llevo a la vieja, ¿tiene clavo? No, dormimos en el suelo. El hombre sabe lo que se tiene. A ver, mi amigo, ¿y le ajustó el dinerito? ¿Cómo están los precios? No, todavía no he pagado, pero sí, es cómodo. Está cómodo. Bueno, pues voy aquí con la mera del puesto. Cuénteme un poco, ¿cómo están los precios? ¿Ha subido los productos o se mantiene? Muy buenas tardes. Bueno, algunos productos han subido bastante, como el tomate, la papa, los chiles en escasez ahorita. Este día en San Pedro Sula no encontramos chiles dulces, y si algunos pocos valía 10 lempiras un chile, entonces estamos en escasez ahorita y los productos han subido bastante el precio. Y ahorita ya comienza el movimiento previo a esa temporada fuerte, la gente ya está comprando para ir haciendo. La verdura es lo último que deja, la comida, como los hondureños, la comida la dejamos de último. Pero sí, siempre, día a día, ¿verdad? Nuestros clientes vienen a bendecirnos acá. Así es, Neto Rojas, ya escucho, hay escasez de chile. Hay escasez de chile. Y algunos productos están subiendo, Neto. Y los productos de Navidad, las verduras de Navidad, ¿ya las tienes? ¿Qué es lo que más se vende aquí en el progreso de Navidad? Porque ya estamos a Navidad prácticamente. Claro que sí. Esperamos, ¿verdad?, que los productos no se escaseen, ¿verdad?, y que estén con buenos precios, porque realmente la economía de Honduras sabemos que no está bien. Y si nosotros mejoramos los precios de los productos, vamos a tener la influencia de nuestros clientes. Hay mantequita de chancho aquí, hay papita para el tamal, hay... Bueno, aquí la manteca la venden dentro del mercado, pero sí tenemos aceite, tenemos todo lo que es salsa para devorar el cerdo, tamales, tenemos hojas para tamales, tenemos... Ya está la hoja, ¿qué vale la hoja de tamal? 20 lempiras está por ahorita. Neto Rojas, a 20 la hoja de tamal, ¿dónde está la hojita para que la mostremos, Neto Rojas, por allá? Gracias, Zuly. La hoja de tamal, ¿verdad? Ah, por acá dicen bueno, que por ahora tienen las hojas de tamal. Lo que en Tegucigalpa le llaman los nacatamales. Fíjese que sí. Nosotros no le decimos nacatamales. Nosotros decimos tamal. Tamales. Quiero un tamal, quiero dos tamales. Dos tamales. Sí, porque a veces se confunde, la gente cree que le quitamos, pero no, aquí está mal. Aquí está mal. En Tegu es nacatamal. Así es. Mira, 20 lempiras. Este es el mazo, ¿cómo le llaman esto? ¿O no? El Zuly siempre se ríe cuando menciona esa palabra, no sé por qué. Esta es la resma. Ah, bueno, la resma vale 20 lempiras. Pero Neto, esto llega a subir hasta 50 lempiras. Tiene una gran demanda y incrementa de precio, ¿verdad? Obviamente para esta época, que es la única época en la que se tiene bastante demanda. Sí, Zuly.
Bueno. ¿De qué le gusta el tamal de pollo? ¿Qué pasa, Zulí? ¿De pollo o de cerdo le gustan los tamales? De cerdo. De cerdo. De cerdo. Hablemos ahí, Neto. Anda comprando. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, no quiere hablar ella. No, hombre, no allá con la otra dama que la señora. La señora que compra aquí el racimo de guineo. Hola, ¿cómo está? Venga, venga, dame un... ¿Qué anda comprando? Verduras. ¿Verduras? ¿Para cuándo? ¿Para la tarde o para mañana? Para el domingo. ¿Para el domingo qué compra? ¿A cómo compra la libra de tomates? A 20 lempiras. ¿Está cara? ¿Ha subido para usted? Ha subido bastante. ¿Y guineo va a comprar plátano? ¿Qué va a comprar plátano? Veo que sí, andamos viendo ahorita. Viendo nada más. Bueno, seguimos, Zuli. Seguimos aquí, Zuli Yadira. Seguimos, Neto Rojas. Fíjese que aquí está bien nutrido este puesto. Y vamos a ir desde ya, Neto Rojas, también dialogando con algunas personas que están al frente precisamente de la administración de este mercado para que nos pueda dar unos datos. ¿Cuántos años tiene este mercado y también cuántos locatarios lo están ocupando actualmente? ¿Y cuál es su nombre? Abigail Suárez, Abigail, la administradora. A ver, Abigail. Llevamos funcionando desde 1982. Uy, antiguo, antiguo. Sí, claro. Más de 30 años. Más. Sí. Y hay un aproximado de más de 160 locatarios por esta zona. Ok, vamos a pasar por este lado, nos vamos a ir. Ahora, por Mercado Nuevo Municipal, yo creía que era más reciente precisamente por ese nombre que tiene. No. Este es uno de los más nuevos. Estamos completos, tenemos carnicerías, tenemos cocina, tenemos área de ropa, tenemos sastrerías. Tenemos aquí hasta personas que venden flores, arreglos florales, okay. De todo un poco. ¿Y el movimiento cómo ha estado actualmente en este mercado? Hemos visto que ahorita, por ejemplo, lo que nos dicta, lo que estamos captando es que hay buen movimiento. Claro. Abigail, ahorita que estamos ya prácticamente terminando noviembre, entra la Navidad, el mes de diciembre, ¿se está notando ya la afluencia de clientes, la afluencia de la gente? ¿Las ventas se están incrementando? Ahorita las ventas se encuentran, digamos que normales, parciales, pero esperamos nosotros que la población adquiera sus productos aquí en el mercado. Claro que sí, son bienvenidos para que apoyemos también al pequeño empresario, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Abigail. Zuli, aquí fue donde comimos pollito con tajada. Pollito con tajada, ¿verdad? El que le llaman pollo chuco, ¿verdad? Pollo chuco. ¿Podemos pasar a la cocina? Entremos a la cocina. Venga, ahí. Neto, aquí huele a rico tajada, y sabroso. A tajada recién hecha. Y voy por aquí con esta dama que lo está preparando. ¿Qué le está colocando ahorita el repollito? Cuénteme un poco, ¿cuánto tiempo de estar en este mercado? Ya 20, más de 20 años ya. Uy, con razón, ese pollo estaba de miedo. ¿Cuánto tiene? 20 años. 20 años. Uy, por inercia lo hace ahí el pollo. A ver, ¿qué le pone el pollito chuco usted? Pues el chimolito, el aderezo, la salsita. Okay. Todo. El cada plato depende de la pieza, porque me escuché que tiene medias porciones, para que no dé los precios. De 70, de 75 o de 90. O sea, según como tenga el hambre la gente. Sí, exacto. Y la demanda sí, es diaria, ¿verdad? Veo sí, que sí, ya está alcanzada, sí. Ya no tiene ahí en el sartén ahí, ¿verdad? Sí, ya se terminó. ¿Ya se terminó? Sí, ¿vendió sí. todo el producto ahí? Estamos esperando más clientes. Más clientes. Se está friendo. Y aparte de pollito, ¿qué más vende aquí? Los taquitos, pastelitos, también tenemos sopas. Cuando quieran sopas en otra cocina que tenemos sopas. Qué rico, también hay sopa. Miren esto, aquí está el pollo, están las freidoras en este momento. Mira el caballero acá. Caballero, buen provecho. ¿Qué tal están esos tacos? Excelente, madre. Delicioso. Mordida, pues. Mordida es el taco. Dele. Está bueno, bueno. ¿Siempre viene aquí a comer al mercado? Siempre, mamá, siempre. Sí. Miren esto, qué rico. Tacos deliciosos. Gente, ¿cuánto le costó la orden? 40 la orden. 40 aquí, lempiras. Aquí viene a almorzar todos los días, me imagino. Es el buen gusto. Por sí. El buen gusto. Sí. Es buen gusto. Sí, buen cierto. Punto y buen gusto, ¿verdad? Excelente. Excelente. Perfecto. Y por acá estas damas preciosas, ¿qué andan haciendo por acá? ¿Comprando ropita, comida, provisión? Comiendo. Comiendo. O sea, vienen directamente a almorzar. Aquí es. Y a ver, ¿cómo la han enamorado usted en este lugar aquí? No, pues porque la comida es bien rica, riquísima. Y me imagino yo que también barata, ¿verdad? Cómoda. Sí. ¿Qué corazón? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Angie. ¿Qué tal? Bueno, ahí está también ella. Miren, madre e hija en estos momentos disfrutando de un delicioso pollito con tajada. Preparando ahorita. ¿Ya comieron, va? ¿Ya estuvo? Ya comimos. Esto, Neto Rojas y aquí, ¿qué tal el movimiento? DJ, miren, está el DJ. Ah. Préstale el micrófono, Neto, préstale el micrófono. Ajá. Ahí está, en vivo, desde el mercado municipal, Neto Rojas. A
Así es, estamos en vivo y en directo desde el Mercado Nuevo Municipal del Progreso de Oro. ¿Quiénes llegaron? Nada más y nada menos que Zubi Calix y Ernesto Alonso Rojas. Aquí de DJ estamos aquí, ¿verdad? Así es, vaya por esto, ah, moviendo, Ernesto, vamos. No, pero más movimiento. No, tranquilo. Eso, ahí está, Sin mucha cadera, compañero. No podemos menearnos mucho. No podemos. Ahí tranquilo, mire. No, ¿cómo dice? Comieron mucho pollo. Excelente. Sí. Ahí está, claro que sí, tenga. Muchísimas gracias, Neto Rojas. Zubi, qué ambiente aquí, ¿no? Un total. Ambiente pegajoso, Ale Fabricio, Ariela. Un ambiente espectacular aquí. Por acá un nos ambiente dice. Sabor a hondureño. ¿Y el aquí. Caballero, mira el hombre, ¿qué anda vendiendo usted? Palomilla y de todo, mire, churritos, papitas y de todo. ¿Cómo está la venta? Palmada. Pase. ¿No ha vendido nada? No. Está palmada, dice la venta, tiene que mejorarse. Sí, te miro pinte jugador, jugado fútbol. No, te miro pinta como isleño. Rapero, soy yo. ¿Rapero? Ah, soy rapero. A ver, pero ¿tenés alguna canción en mente? Vaya, vamos a ver. Yo sonando y la gente me ha admirado con una rola propia que yo he sacado. La gente me admira porque estoy sonado. Yo sonando, una rola está grabando. Al nombre de la pista yo la estoy llevando. Neto, pero tiene pinta jugador, lo lleva. Te miro pinta jugador. ¿Cómo te llamas? Wilmer. ¿Pero vos cantás, Wilmer, o solo internamente? No, hago pistas y todo con las pistas. ¿Haces pistas y todo? Sí. ¿Participás en fiestas y todo? Vaya. ¿Sí? Vaya. ¿Para contrataciones? ¿Dónde te pueden ubicar si alguien te quiere que vayas a rapear ahí alguna fiesta o reunión? Vaya. Yo la capa, en Progreso. En Progreso, y todo el mundo lo conoce. No, yo creí que eres isleño, fíjate. No. Hola, ¿cuál es tu nombre? Wilmer Noel Doña José. ¿Wilmer? Noel Doña José. ¿Progreseño 1000x1000? Vaya. ¿Y la venta quién es? Del patrón. Sí, está revendiendo. Sí. Bueno, mire, qué interesante, Azuli. Bueno, pasa, papá. ¿Cuántos años tienes, papá? 23. Está cuirro todavía, mire. ¿Qué es esto? Papitas, chicharrones. Palomilla. Y alboroto. Mire, los alborotos, ve. Los alborotos, va. Estas son las palomillas, Azuli. Estos alborotos se les quedan pegados una muela a uno. Y cosa seria. Deliciosos, Neto. Deliciosos. También palomita, mire, también sale todo el hombre. Bueno, Nero, éxito. Vaya. Que te vaya bien la venta. Vaya. Vaya. El nombre de Dios. Vaya. ¿Y ustedes, niños, cómo están? Vaya. También. Bien. Estamos comitiva, mire, Neto Rojas. Saluden a la cámara, pues. A ver. Saluden a la cámara. Somos HCH, dice. Uno, mira. Dos, tres. Somos HCH. Todos son hermanos, va. No. Ey. Ojo, claro. Aquí hay de todo. Todo un ejército aquí, Zubi. Un ejército, Neto Rojas. Sigamos, Neto Rojas, vamos por aquí. Avancemos un poco más por este sector. Buen ambiente, la gente se siente animada hay de comprar ambiente, aquí, Neto. Hay buen ambiente y el ambiente mejoró con la llegada de HCH aquí, Zubi. Total. Ellos lo están diciendo aquí, manifestando. Ok, en esta área, ¿qué es lo que podemos encontrar, Abigail? Tenemos área de ropa, tenemos bodegas con el producto básico y tenemos lo que es área escolar. Ok, Neto, la ropa llega. La gente anda buscando los estrenos ropa, también. Ropa, los estrenos de Navidad. Vamos a ver si hay alguien por los aquí. Los jeans. Buenas. ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo está? Póngase la sandalia. La agarramos. Estamos en curva comiendo en este momento. El estilo de HCH. Cuénteme, ¿ropa nueva o ropa usada? Mire, hay varias. Hay ropa nueva y ropa usada también. Ok, ¿y qué tiene para ofrecer ahorita que ya la gente pues anda pensando, anda en modo estreno? Tenemos sandalias, tenemos jeans nuevos, tenemos jeans medio usados, algunos. Nítido, ¿verdad? Nítido. Claro está. ¿Y en cuánto anda el precio? ¿En cuánto anda el precio? Como en 100, 150 lempiras en jeans. ¿150? Sí, en nuevo andan en 250, 300 lempiras. Y lo mejor, Neto, es que aquí nadie repite. No. Lo que usted se pone. No, es lo mismo, no se puede repetir porque son muy buenos. ¿Y espera que estén mejores las ventas en este mes de diciembre? Esperamos en eso. Sí esperamos. Sí, eso esperamos. ¿Y ahorita qué tal ha estado? Pues ha estado un poco más movido que en todo. O sea, ya comienza a darse los chispazos. Sí, ya se ve el tiempo en que podemos vender y estar un poquito más trabajando. Se nota que va a mejorar en Navidad, sí, ¿verdad? Sí, claro. Está viendo cómo pinta aquí el movimiento en el mercado. Hay buen movimiento en este momento, previo a la época de Navidad, que lógicamente la gente anda allá en el ambiente del comercio, en el ambiente de comprar sus estrenos, de comprar sus artículos y de todo, Zulí. Aquí hay sastrerías, miren esto. Nunca falta una sastrería en un mercado, Zulí. Mercado que se respeta tiene que tener una sastrería. Y platicamos con este hombre que tiene cara de que hace muchos, muchos años se dedica a este negocio. ¿Cuál es su nombre y cuánto tiempo tiene de estar en este lugar?
José Antonio Zúñiga. A ver, José Antonio, ¿cuántos años de dedicarse usted a lo que es la sastrería? Yo como 30 años. Yo nada más, 30 años. Nada más, sí. Y cuénteme, ¿usted hace piezas nuevas o solamente son reparaciones? No, hacemos piezas nuevas. ¿Cómo qué tipo? Pantalones, solo pantalones, porque camisa no pueden. ¿Solo pantalones es tu especialidad? Sí, sí. ¿Y más o menos cuánto cuesta hacerse un pantalón? ¿Cuál es? Nosotros cobramos 50 tiras. ¿Por hacer un pantalón o por la reparación? Ah, reparación. Sí. Okay. Y por hacerlo 300 lempiras. Neto. ¿300 lempiras? Sí. ¿Qué pero, barato? Pero trayendo la tela. Ah, trayendo la tela, ¿verdad? Poniendo la tela es 500. Sí. Así es, bueno, muchísimas gracias. Vamos a salir un poquito por aquí, Neto, para que no perdamos la señal, nos mantengamos con la señal. Neto Rojas. ¿Ya puso el árbol? ¿Ya puso el pinito? No, todavía no. Hasta no, el otro Neto, mes. ¿Qué pasa, Neto? Dicen que la persona que pone los árboles navideños antes es más feliz. Bueno, ¿ah? ¿Navidad feliz? Es más feliz. Ah, es más feliz. Es más feliz. Miren, aquí están los arbolitos chiquitos. ¿Usted ya los puso, Zuli? Ya ahorita ya empecé. Ya monté toda la guirnalda. Toda la estructura. Y mire, esos también. ¿Cómo se llama eso? ¿Serenos? ¿Serenos se llama? ¿Esos son serenos? ¿Cómo se llama? Sí, tengo entendido que sí. ¿Y aquí qué se dejó la comida la muchacha? No, Neto. No. Echaron flix, se fue. Sigamos por aquí, Neto Rojas, donde hay molinos, donde hay cucharones, donde hay trampas para ratas, tablas y qué más, hasta colimas. Aquí hay de todo. Sí. Tenemos aquí buenos precios. Tenemos las colimas gavilán, tenemos las hamacas, los sombreros, tenemos las tinas para la época navideña, tinas coladores, las chimeneas a buen precio. Los invitamos a que lo visiten acá en El Progreso. En el mercado nuevo, les damos buen precio acá. ¿Cómo se llama su puesto, su negocio? Variedades El Sembrador. Variedades El Sembrador. Está sembrando en HCH. Sí, sí, está sembrando. ¿Le entienden? Las tinas, estas son las tinas tamaleras, Neto. Tamaleras, sí. A ver, muéstrenos una. Llegó la época. ¿Estas son para los tamales? Estas son para los tamales, mire, Neto. ¿Y este? No estamos para. Estos coladores, estos son así, ¿verdad? Para la masa. O sea que usted viene, va a moler el maíz. Y se tira ahí. Y la tira aquí porque tiene que quedar aguadita. ¿Sí? La masa, usted empieza, usted. ¿Así? Esta es la tina número 3. Ajá. Tina número 3, a buen precio, 180 lempiras. 180 lempiras. ¿Y cuántos tamales caben aquí aproximadamente? Aquí le caben aproximadamente 150 tamales. 150, un buen número, perfecto. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Qué tal la venta, señora? ¿Espera que estos artículos, estos productos se puedan vender ahorita en Navidad? Ahorita que en el mes de diciembre tengamos mejoramiento de las ventas, porque las ventas han estado muy malas, muy malas. ¿Esta es la época que están esperando, noviembre y diciembre? Esperamos primeramente Dios que las ventas mejoren en este próximo mes que viene. ¿Está notando usted que está mejorando aquí, por lo menos ya se mira mayor movimiento? Se mira un poco ya de movimiento. ¿Sí? Esperamos primeramente Dios que ya en el mes de diciembre tengamos más movimiento. Y con la promoción de HCH espectacular va a ser mejor las ventas. Excelente. Confiando en Dios. Excelente, muy bien. Cuando sea Zulicali, mire. A ver, y una pregunta. Mucho gusto. Ahí está. Sandra. Mucho gusto, mire. Sandrita. No. Sandrita. Y Néstor, la gente también. Compra, la Yo gente. También lo sé ver por gusto, HCH. Mucho gusto. Miren esto. ¿Su nombre? Sandra Alvarado. Sandra, mire, los rivales, Zuli. Sandrita. Todavía, la gente, les pregunto, ¿todavía se usan rivales? Sí, se usan, la gente lo se busca. Se usan ustedes. Estos son independientes, estos son los que usted compra cuando hace la pila para instalarlos. Ah, ya, para ponerlo pero ahí. Pero estos así, yo cuando estaba pequeña, pase. Neto, yo usé rival. ¿Usted usó rival? Mi papá me enseñó a lavar, me ponía un lavamanos, me metía el rival y empezaba a lavar. ¿Cuánto vale este? De este le cuesta 150. ¿Y el jabón quedaba ahí que como a pesar? Usted lo embarra aquí y ahí va lavando de a poquito. ¿Y hay, sí, va. Sí, así es. Y hay rivales, va. Para que vea. Yo creo que hoy hay lavadoras y secadoras. No, ahora todo es práctico, ahora todos son digitales. Facilito. Sí, hoy hay lavadoras y secadoras, pero siempre buscan el rival. El negocio es suyo. Gracias a Dios. Fíjese que la felicito porque le entiende al trámite. Sabe, sabe dónde está. Dinámica. Dinámica la muchacha. Muchas gracias. Le entiende al trámite usted. Así confía es. En Dios ahí que estamos le. Estamos intentando haciendo lo mejor. Confía en Dios que le va a ir bien y que las ventas van a mejorar. Así es, amén. Primeramente Dios. Excelente, excelente. Excelente. Sandrita, gracias. Un placer, Sandrita. Bueno, mire. De todo, Neto. Aquí hay de todo. Variado. La muchacha le entiende al trámite, ¿verdad? Así debe de ser. Y esperamos que la gente pueda venir a comprar su rival, sus tinas, tamaleras y de todo un poco. Todo lo que ella vende. Mira, aquí es oficina, ¿va? Bueno, sí, está como celulares, cositas. A ver, pregunta a Abigail, ¿para qué sector? Aquí, Abigail. Aquí tenemos ropa y podemos avanzar por allá si gusta. Ok, ¿qué queremos? ¿Queremos ropa o queremos por acá, Neto? ¿Aquí? Vamos aquí acá. La miro, dígame. ¿Quién
vendemos ricos licuados. ¿Dónde están los licuados? Allá enfrente donde preguntaron por los pollos chucos. ¿Nos va a invitar? Bueno, solo voy al banco y regreso. Va a traer el billete. Bueno, vamos por... Mucho gusto. Bueno, Neto, ya que empezamos con la ropa, entonces entremos de lleno a todo lo que es el calzado. Las botas tule, Neto. ¿Cómo dices? Las botas tule se cotizaron aquí en el Progreso, en los mercados, en las llenas. Sí. Aquí hubo un tiempo que recuerde que la gente estrenó botas. Sí. Mire, también de esto, ve. Allá está la señora. Esto ya siete gatos. ¿Botas siete gatos? Caballero, cuénteme, ¿qué hay de bueno en este puesto que declaramos desde ya que va a haber buena venta para diciembre? Bueno, hay de todo tipo de zapatos, de caballeros, de damas y de niños y niñas. Ok. Hay carteras, tenemos mochilas y bueno, lo importante es que la gente venga y nos venga a comprar. Así es. ¿Cuánto cuestan, por ejemplo, los burritos así que se miran bonitos? Esto cuesta 480. ¿400 pesitos? ¿480? Baratos, Neto. ¿Y estos así de colores? Igual, mismo precio. Estos burritos vienen aquí, señor... Perdón. Estos burritos vienen aquí de la aldea, de las aldeas cerca de Progreso a comprarlo, ¿verdad? Escuchemos, dice. ¿De Santa Bárbara? Neto, es que tiene la radio, la señora está gritando que escuchemos la radio, que está escuchando la 100.5. Ah, la 100.5, sí, claro, aquí estamos. Señor, voy acá, espéreme. ¿Y los siete gatos todavía existen? ¿Cuál es? Enséñemelo. Yo estaba huirrito cuando los famosos siete gatos. ¿Verdad que usted cuando... es el siete gatos? Siete ¿Verdad gatos. Que antes ponerle un par de siete gatos era decir tener pisto, va? No, exactamente no, era pobre. No, pero era una marca muy... Vaya, esta es la otra, Siete Gatos, más siete alta. Gato, ¿eh? Esta es la tradicional. Sí. Pero es que era caro antes, yo me acuerdo ponerle un par de botas a Siete Gatos. Claro, ¿eh? No, es tan caro. No es tan caro. ¿Qué vale un par de botas de esas? Vaya, esta, 185. Esta es como para mí. ¿Sí? Pero se me mete el agua y me la pongo muy bajita. No, a menos que sea bien arriba el agua. No, para, al estilo de HCH tiene que ser hasta acá la pierna, mira. Sí, basta. Inundación ya. ¿Cómo es? Ni que fuera inundación. ¿Y qué están las ventas, papá? No están buenas. No están buenas, pero ya va a mejorar. Hay que confiar en Dios. Bueno, es la esperanza. La esperanza, ¿verdad? La esperanza. La zapatilla así de niño, ¿cuánto está? Porque estamos en época de graduaciones también. Sí, las graduaciones de colegio y escuela. 250. ¿Ese es, verdad que es el famoso charol? Es charol. Charol. Dios de charol. Bonitos para las graduaciones, así que se puedan venir al Mercado Nuevo Municipal, Neto Rojas. Bueno, Rojas. Mucho gusto. Gracias, un placer. Gracias por venir acá. Aquí andamos, mire, promocionando los negocios, los mercados, promocionando todos los impulsadores. ¿Cómo? Okay. Le heredemos al dueño de la empresa también. A través de Napoleón Maldonado. Exactamente. Bueno, ya, gracias. ¿Lo está escuchando don Eduardo Napoleón Maldonado en este momento? Pues le agradecemos mucho. Sí. Y que se repita. Mándele un mensaje a don Eduardo Maldonado. Repita, don Eduardo. Que se repita. Sí. Del hombre, mire. Otro que le entienda el trámite, ¿verdad? Así es. Por se aquí entiende el mercadeo ahora, al hombre, ¿verdad? Miren, Neto Rojas. Son vestidos de noche. ¿Tengo vestidos entendido? De noche, belleza. Para salir en la noche, ¿verdad? Está la señora ahí, mire. ¿Cuál es el precio de todos estos vestiditos? A ver. 780, mejor precio. ¿Parejo todo o va variando? Hay varios precios. ¿Estos casuales? Estos 850. 850. Venga, entremos aquí a la tienda para que nos muestre un poquito más de lo que tiene. Veo que tiene chorcitos para dormir. Tiene zapatos, tiene ropa, tiene todo. A ver, precio, por ejemplo, de este conjunto acá. La blusa 280, uh-huh. El jean 580. Ah, ok, perfecto. ¿Qué tipo de blusa es esa, Zuli? ¿Cómo le llamarían ese tipo de blusa? Por eso ese encaje que tiene, no sé cómo le llamaría. ¿Cómo le llamaría? Para joven. ¿Ah? Para joven. Para joven. Muchacha joven. Sí. Ah, mire, ya me pude, no sé si la puedo usar. Ya me puso en duda. ¿Por qué? Sí, para joven. ¿Y usted? No, yo ya no. ¿Qué? ¿Yo la miro joven? No, ella es ¿Y usted cree que uno las hipotas se pueden poner eso? Sí, ese es para joven, porque la muchacha... ¿Está cortando entonces? Usan los jeans altos. Que se le mire la pancita. Ah, ya. Usan, o sea, esto está muy de moda ahorita, sí. ¿Verdad? Sí. Ah. Ok. Y los vestidos de niña, que hay variedad también. Hay jeans, hay de hombre. ¿Cómo los jeans? Mire qué bonito. Hay mire. Variedad de ¿Qué vale un jean ahí? Hay el más barato, 30. ¿Pero son de primera o de...? Hay de primera y hay de... Talla grande, Carranza. Ahí está, ¿eh? Hay de los dos. ¿Qué vale este? Ese 3.80. Tiene que haber 56, talla 56. talla 56 tiene no, que pero ser. Hay variedad, ¿verdad? Hay variedad. Sí, hay variedad de precios, colores, estilos. Ey, mire, Zuli, qué bonito, mira. Está bonita, no, pero parece payama, ¿no? No, este es palazo. ¿Qué? Palazo.
¿Cómo? Un palazo. ¿Qué es palazo? No, no, sáqueme, sáqueme la ignorancia. Una pantaloneta, palazo, pantaloneta. ¿Así se llama el palazo? Pantaloneta. ¿O pantaloneta? Sí. Ah, ya. Es de moda, ¿verdad? Es que nosotros estamos desfasados ya. No tanto. No, no tanto, dice. No tanto. No tanto. Excelente, ustedes, excelente. Nosotros. ¿Cuál es su nombre? Leila. Bueno, a comprar vestidos, pantalones, blusitas, donde doña Leila.